Hola, soy José Ramón Fernández Morgade, presidente del Círculo Poético Orensán. Bueno, estoy aquí para invitaros a partir o 13º Encontro Internacional de Poesía que se va a celebrar aquí en Ourense o viernes, sábado y domingo. Por lo tanto, esperamos contar con vuestra presencia, que disfrutéis de estos actos que comenzarán. O venres ás 8 da tarde no Centro Comercial Pontevella con concerto recital. Seguiremos o sábado ás 11:30 con un roteiro poético. Ás 7 da tarde do sábado aquí no Liceo a gala de Círculo Poético Ourensán. Bueno, quedades todos invitados para participar. En este momento me acompañan dous poetas que van estar na gala. Que son de os dous son de San Luis Potosí, en México, Irma del Ángel y Lalo López. Por lo tanto, me gustaría, aparte de presentarlos, pues tamén que dirán unha opinión de por que están aquí e que se esperan encontrar. Gracias, hola, ¿qué tal a todos? Es un placer estar nuevamente en estas tierras de piedra, Ourense de piedra, de verdad, en este 13º encuentro. ¿Qué esperamos encontrar? Bueno, pues encontrar más poesía, pero sobre todo más esperanza en el sentido del trabajo que está realizando Círculo Poético Orensán con los chicos de las escuelas, en donde Círculo Poético pues ha sido el ejemplo, yo creo que ya para varios países, de formar nuevas generaciones de poetas, y eso es muy importante en este mundo ahorita que está saliendo de una pandemia y que es la poesía es lo único que está generando la esperanza para todos, y qué mejor que lo haga con los estudiantes como lo está haciendo Círculo Poético Orensán con el trabajo con las escuelas. Así es que esperamos encontrar nuevas voces de chicos, nuevas voces de poetas, y que todas conformen un sentido de paz para el mundo. Ahora pasamos yo turno a Lalo López, que también es de San Luis Potosí. Lalo, ¿qué te esperas de este encuentro? Bueno, pues yo espero transmitir un poquito de lo que es México. También aprender mucho de los poetas invitados y pues difundir un poco pues como decía, el arte y la poesía retratan la realidad. Entonces vamos a transmitir un poquito de lo que es la realidad para nosotros, la realidad que vivimos dentro de nuestra sociedad, y al final de cuentas pues hacer una simbiosis con todos estos sentimientos para poder crear un todo, ¿no? Con los demás. Bueno, pues aparte de Irma e de Lalo, van a estar tamén conosco un poeta de aquí de Ourense, que non vive en Ourense, pero é nado aquí, que é Fabio da Costa. Van a estar tamén unha poeta brasileira, Katia do Nascimento, un poeta de Aveiro, do grupo poético de Aveiro, que é Sergio Acevedo. Na parte musical que nos vai acompañar vai estar Daniel Martín. Por lo tanto, vuelvo a repetir, quedades todos invitados e invitadas para participar en estos actos, que creo que van a ser muy bonitos. Merece la pena acercarse para ver a poesía que se está haciendo en otros países. También, na gala do sábado, recuerdo que intervirán os rapaces e rapazas gañadores do concurso de poesía que organiza Círculo Poético Orensán, que se sentarán con esta xenta xa reconocida para leer también a súa obra.